sábado de fútbol, sábado sagrado. Espero que el 2021 vuelva el fútbol amateur, por favor, Dios querido. Vacuna china, japonesa, rusa, la que venga, me vacuno. Quiero jugar al fútbol amateur. Queremos estar con ustedes, muchachos, y sé que así va a ser. Ojalá que este año pueda ser un gran año. Vamos a meterle así, siempre decimos lo mismo, pero vamos a meterle con muchas pilas. Este 2021 venimos recargado con Sábado Sagrado. Y para tratar de bancar esto que pasó en Año Nuevo, bueno, el tercer tiempo. El tercer tiempo, una resaca que por ahí los muchachos podemos llegar a tener. Bueno, tercer tiempo con los muchachos de la reserva. El primer programa, los muchachos de la reserva acá, presente en Sábado Sagrado. Bueno, Miguel Ángel Torres hoy va a ser el corresponsal de Sábado Sagrado en esta consagración de la reserva. ¿Puede ser? Y creo que no podría ser otro. ¿No podría ser otro? Es mi equipo, soy el capitán. Ah, sos técnico, todo. Claro, el Diegote del Mandillú, imagínate. Ah, ¿sos el Diegote? El Diegote del Mandillú. ¿Y French quién es? ¿Ah? Talón. Claro, es así. ¿Todo es tuyo, papá? Bueno, muchachos, antes que nada, la reserva acaba de salir campeón. Como regla básica, esa, filmá, esas son botineras. Esas son algunas de las mujeres, son las botineras. Erika, saluda a la cámara. Esas son botineras. Así. Bueno, vamos a saludar uno por uno de los jugadores. A ver, el hombre que ingresó en el segundo tiempo, quiso meter un gol de media cancha y la atajó el arquero. Una sola opinión para eso. Gracias, muchachos, por estar siempre y apoyar al fútbol amateur. Bueno, hago la aclaración, muy dominado por la mujer lo reta mucho, ¿no? Hablando, uno que ha vuelto después de unos días, la deja mucho a la mujer sola. Pero, ¿cómo te has sentido en el partido? Muy bien, impresionante. Primera vez campeón en la reserva. Primera vez, bueno, sí, nosotros ya varios, ¿qué le vamos a hacer? A Corbalán, que lo he traído de otro equipo para que salga campeón. Primera vez que sale campeón Corbalán. Primera vez. No, seas atrevido. ¿Qué sientes haber salido campeón? La verdad, muy buen grupo. Y lo que siento es que, gracias, Miguel, vos sos el genio. Vos sos el alma de este equipo. La verdad, sin vos no sería este grupo, bro. Todo tuyo. Vamos a ver. Uno que ha caído hoy para colgarse de mi esfuerzo, de mis laureles, a medio tiempo. ¿Cómo te has sentido después de haber aprovechado y disfrutar todo el sacrificio de todo el año del equipo? Bien. ¿Cómo se llama usted? Rodolfo Luca. ¿A qué se dedica? Yo soy músico. ¿Artista? ¿Como Felipe Ledesma, un artista que se ha tirado en el área? Claro, algo así. No tan alevoso, digamos, así tan fantástico de la caída, pero bueno, contento de compartir. Tengo una pregunta, y sí, por favor, todas las cámaras, por favor. ¿Cómo puede ser que un folclorista no ande con la guitarra y yo no has traído? Está por ahí, creo que está. Está llegando. ¿Cómo nos está mintiendo? Ahora vamos a pasar a uno de los históricos de la reserva, el contador Fernández. ¿Qué se siente que te haya sacado campeón? Muy contento, hermano. Muy contento. Se emociona. Se emociona. Sí, para el galgo, el nuevo que va a dejar el deporte del balompié y se dedica a maratón, ahora a correr. ¿Qué se siente haber jugado tu último partido? Muy contento con este grupo. Salvo vos, es un grupo muy, muy lindo, de buena gente. Bueno, vos sos la excepción, lamentablemente. ¿Qué se siente haber jugado tu último partido? No es mi último partido, todavía me queda. Bueno, sí, no, ya está mucho salado. Sí, uno, voy a sacar el dueño de casa y uno de los de que hemos sido profesionales en el fútbol, en este hermoso deporte, balompié. Todos son amateurs, pero ¿qué se siente haber salido campeón? No, un orgullo muy grande. El grupo se lo merecía. Un orgullo muy grande. Sí, pero algo más emocionante, llorar, gritar, algo. ¿Pegar como pegas en la cancha? No, bueno. Para. ¿Por qué no le has pegado el penal? No, la verdad es que quería patear yo, pero nada más que me dolía mucho la pierna. Prefiero que patee uno que esté mejor. Bien. Ahora vamos a hablar con el delantero. Ahora me voy a poner serio. Voy a hablar con el delantero que no hace goles. Sí, arquitecto, le cojo una. El delantero que no hace goles. Dígame qué has sentido hoy cuando
en vez de pegarle al arco, le ha pegado a la tribuna. Estoy contento por haber sido el goleador del campeonato del equipo. Y bueno, lo mejor para todos. Fui el goleador del torneo. Aparentemente, un módulo por gol a los arqueros le prometía. Sí, al contador Fernández, los hermanitos Fernández. ¿Qué se siente haber salido campeón? Muy contento con el grupo. Hace mucho que venimos juntos, así que nos merecíamos esta victoria. A ver, al 5, era. Es hombre de pocas palabras. Pero me gustaría que llore. No, muchos. Lo único que quiero decir es que yo he vuelto al equipo porque he dejado el equipo por un tiempo para jugar con vos, nada más. Bien, quiero jugar bien, con vos. Bien. Por eso, por qué grande, por eso acá. Era, venga. Voy a presentar a mi hijo, que lo. No es que está hambriadito, lo tengo bien comido, pero presento a mi hijo. Yo soy Torres, pero él es mi hijo adoptivo. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Ricardo Najarro Torres. ¿Qué se siente que te haya sacado campeón? Feliz. Un triunfo a la amistad. ¿Triunfo a la amistad? Sí, señor. Salud. Pero la jugada del penal. Parte mía y de mi pariente, los dos. ¿Pero de quién es? ¿Tuyo o el mérito? No, mío. Ah, después un poquito de Felipe. Muy bien. Ahora vení. Seguime chango, decía. Pero lo vamos a mí, lo voy a entrevistar a un colega, Talón querido, que ha sentido el orgullo, me imagino, de haber dirigido junto a mí. La verdad es que tengo que agradecerte porque por ahí en mis ausencias me reemplaza y lo hace de una manera fehaciente, pero sobre todo tengo que rescatar el valor humano de ustedes y siento una alegría inmensa por este campeonato que hemos obtenido. Te noto emocionado con la casi las lágrimas, mira. No, pero se mantiene en reserva eso. Aparentemente, una intimidad del DT, lo habrían arañado por una cuestión de celos en el ojo. No quiero meter. Ahora venga uno de los goleadores del campeonato, un jugador que dice haber jugado profesionalmente en su Mendoza natal, pero que no hay documentación, no hay registro, no puede acreditar, pero bueno, ¿qué se siente haber salido campeón? ¿Cómo le va, doctor Torres? La verdad. Yo le estoy preguntando. Bueno, muy contento de haber ser partícipe de este campeonato consuelo, pero es campeonato al fin. Muy bien, esa parte de consuelo, cortalo, ¿no? Esa parte nada, que quede como campeonato. Pero no, no sirve para nada. No soy buen testigo, doctor. No, vení. Sí, te tengo. Hay dos ahora, voy a traer una incorporación, un gran amigo que lo hemos traído hace poco y ayudó al campeonato, el arquero del campeonato, Dode. Gracias, amigo, muchas gracias a vos en especial por darme la posibilidad de venir y compartir con este gran grupo que se lo merece, aparte de eso. Pero, por ejemplo, ¿qué se siente vos siendo un excelente jugador? ¿Qué se siente ser un gran jugador y jugar como gente con Felipe Ledesma y todo el grupete ese que recién está aprendiendo? No, orgulloso de ser partícipe de este gran grupo humano que hay aquí. Epa, habría certificaciones de firma gratis en eso, por eso la palabra de buena onda. Ahora voy a traer al mariscal, alias conocido como el Osito, pero ¿qué se siente? El mariscal Roca, venga, la cámara, no seas tímido. No, ¿qué siente haber salido campeón con este grupo? No, muy contento, por supuesto, de lograr, digamos, este grupo, el triunfo, digamos, el campeonato con este grupo de amigos. ¿Cuál ha sido tu mayor aporte en el equipo? Mi mayor aporte es entrar en el segundo tiempo a full y, bueno, tratar de cerrar los partidos. Ahí. Pero usted ha sido uno de los que ha jugado el Mundial de Fútbol de Abogados y sé que ha tenido una excelente performance ahí en ese campeonato, en Barcelona. Sí, lamentablemente no hemos podido estar muchos partidos aquí, hemos estado en la selección, digamos, de abogados, pero nos hemos incorporado ahora los últimos partidos para terminar el campeonato. Muy bien, y para ir terminando, creo que faltan dos. Venga, faltan dos aquí, los voy a tomar a los dos juntos. Venga, Pedrito, el doctor Bosa, vení Gastón, venga. Los defensores, tipo rústico, duros físicamente, muy sensibles en lo amoroso, de corazón noble. ¿Qué siente usted haber salido campeón?
No, y contento. O sea, a mí me trajeron porque me dijeron que el sábado anterior se había podrido todo y con tal Miguel, que no sé quién es, no quiso participar, entonces me llamaron a mí. Ah, en ese momento estaba en el viejo continente, imposible. Doctor Bosa, ¿qué siente haber salido campeón? Muy contento, muy contento, muy contento. Por suerte, se ha logrado lo que veníamos buscando. ¿Esto lo podríamos tomar como un regalo para su señora esposa? Por supuesto, por supuesto. Dedicado a ella, no, dedicado a ella. Mira, mira, mira. Y él viene con la torta, él arma todo. Mira, lo voy a recibir. Lo voy a recibir aquí, mira, mira. El metrosexual. El metrosexual del grupo. El metrosexual del grupo. ¿Sos el metrosexual del grupo? No, hay varios. No soy el único. No soy el único. No, claro, es así. Él la lleva a la mujer, a la doctora Elías, para que le saque más o menos 2 o 3 memorias por partido, que lo filme, le saque foto. Ah, ¿sí? Aparte, metrosexual, primero Jorge Suárez. Después varios estarían usando, muy achupinado, el doctor Bosa. Aquí, no, aquí. Varios bufarros. Y escuchá. ¿Y el mal vestiti? No. El mal vestiti. El que voy a decir, no se puede poner. O el Enrique el Antiguo. Ojota con media. ¡Ah, no! ¡Ojota con media! ¡Felipe Ledesma! ¡Felipe Ledesma! Mira, es que está allá en la punta, mira, mandando mensaje a la mujer. Ojota con media no va, chamo. ¡Che, No. Doctor, te faltó entrevistarlo a Jorgito. Yo tengo miedo que llore. Mirá la torta. Vení, sos el último. Te explico, sos el último en entrevistar, ya hemos entrevistado a todos. ¿Qué se siente haber salido campeón y que en estas últimas 3 fechas tu mujer te haya sacado entre 24.352 fotos y 30.000? ¿Qué se siente? Es que bueno, una alegría inmensa. Primero y principal, una alegría inmensa por haber salido campeón con tantos amigos de tantos años. Y la verdad que venimos hace 8 o 9 años más o menos juntos, luchándola, de chicos que han pasado muchos chicos por aquí. Y bueno, ¿Llora? No quiero llorar. Pero es compartir. Es una alegría inmensa. Si te queda una lágrima, vendo más. No, bueno. La verdad que muy feliz porque... Vende eso, Jorge, vende. Aparte, es un premio extra porque el lunes he cumplido años y hoy quería festejar con los chicos y la verdad que es una alegría inmensa. ¿Por qué no hiciste un gol? ¡No! ¡Cerrado! Demasiado. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Jorgito! ¡Que lo cumpla feliz! Bueno, che, hey, Miguelito, me sacaste el puesto, hermano. Antes que nada, les voy a mostrar algo. Mirá el 10, ¿quién es? ¿Quién es el 10? Ahí está, mirá. Sopla la vela ahora. No. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz!